Hola, mi nombre es Mónica Musi, soy Master Reiki y soy una apasionada de las comunicaciones. Fusión en movimiento. Curiosa, activa, intensa, dinámica, alegre. Fusión en movimiento. Partiendo del autoconocimiento, vamos encontrando todas las herramientas posibles para un desarrollo óptimo, un desarrollo sin tantos tropiezos a lo mejor. Y entonces se trata de eso, de tocar la parte física, mental y espiritual del ser humano, pero aparte yo le agregaría la parte científica. Fusión en movimiento, lunes 11 de la mañana. Yo soy Mónica Musi, en 8ymedia.com. Muy buenos días, amigos de 8ymedia. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya son las 11 de la mañana y algunos minutitos. Yo soy Mónica Musi. Y bueno, pues ya estamos listos, listísimos para empezar la semana y para empezar el programa del día de hoy. Y esperemos de verdad que sea un día y una semana maravillosa, porque pues muchos que ya salieron de vacaciones estamos como tratando de engancharnos, ¿no? Con todo este nuevo ritmo que vamos teniendo. Gracias a Manuel que está del otro lado en los controles. Y hoy les voy a platicar el tema del día de hoy. Va a estar bien interesante y les van a caer muchos sacos. Así que bueno, vamos a empezar por abrir nuestra mente y ser muy honestos, porque hoy vamos a hablar del diálogo interno, nuestro propio diálogo interno, qué consecuencias tiene, qué es lo que pasa, pero sobre todo, qué es lo que necesitamos para cambiar cuando es nocivo nuestro diálogo interno. Y bueno, pues para eso tenemos aquí un especialista, está con nosotros David Ortega. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Bien, Moni, muchas gracias. Aquí con el lunes 2 de julio, y pues ya empezando más de la mitad del año, ¿no? Ya más de la... ya ni me digas. Sí. Ya ni me digas, porque se nos está yendo, mira, así como agua como entre agua. Las manos. Pero bueno, la idea de todo esto es empezar los lunes, empezar las semanas. Exacto. Con una nueva información, con nuevas herramientas, con una visión o un tipo de observación hacia nosotros mismos que nos haga cambiarnos de lugar. Ahora, no todo es malo, no es que todo lo tengamos que cambiar, claro que no. Pero hay muchas cositas que las damos por hecho o que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo y estamos haciendo mal. Y esas cositas son las que sí tienen muchas consecuencias a lo largo de, pues, nuestra vida cotidiana y a los que nos rodean. Porque hablábamos de diálogo interno. Nuestro diálogo interno, para empezar, antes de darte aquí la palabra, mi querido David, nuestro diálogo interno, ¿qué es? Pues es esta vocecita o son estos pensamientos, esta relación que tienes contigo mismo que te va acompañando y que, pues, al final te acompañas tú las 24 horas, ¿no?, del día. Pero al final no te das cuenta de esta relación que tienes contigo mismo hasta que das un paso atrás y haces una observación. ¿Cómo te hablas? ¿Qué tipo de pensamientos recurrentes vas teniendo a lo largo del día? ¿Qué tanto te juzgas? Ojo ahí, con el juicio. Y sobre todo, ¿qué es lo que esperas de ti? Pero muchas veces, pues, no lo vemos así por nuestra formación. ¿Cuál fue nuestra base, no? Exacto. Sí. Pues es muy importante y es un poco continuación de la higiene mental que hablamos el programa pasado. Sí, exacto. Entonces es pues ya hicimos teóricamente una limpieza mental, pero realmente hay que ver, como dices, hay que detenerse en esos pensamientos internos y sobre todo lo que habíamos mencionado la vez pasada, o sea, regresarnos hacia esos mensajes que nos dieron, porque muchos de nuestros pensamientos internos no son nuestros ni siquiera. Son impuestos, pues, primero por nuestros padres, que son los primeros que nos filtran esos pensamientos, y ellos a su vez traen a sus padres y se hace una cadenita, ¿no? Otros son por tradición de cultural totalmente, del país, obviamente los países por eso también piensan diferente y se sienten vibras diferentes en los lugares. Entonces, pues viene todo arrastrándose desde ahí, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados un poco a vivir en ese pasado, ¿no? Porque esos son los mensajes que tenemos y eso es donde nos sentimos cómodos, eso es lo que conocemos. No conocemos lo nuevo y nos da miedo lo nuevo, porque no sabemos dónde estamos pisando, ¿no? Siempre que vas a entrar a un trabajo nuevo, te da miedo. Siempre que vas a hacer algo que nunca en tu vida has intentado, te da miedo. Siempre que quieres eso, generar un cambio, pues esa es la primera resistencia, ¿no? Que no sabes qué hay. Entonces, luego empieza esa vocecita a decir, no, pues estás mejor aquí, ¿no? Está más rico, está calientito, estoy en mi cama y pues, ¿qué voy a hacer allá afuera a las
5 de la mañana corriendo, no sé, saliendo a caminar, si está frío y a lo mejor sales, abres la puerta y hasta ahí llegaste, porque dices... Sí, claro. Ahí empieza nuestro diálogo, ¿no? Con cosas súper simples que queremos intentar y realmente así como dice la palabra, intentar hacer, porque no las hacemos, ¿no? O sea, al final. Pero no las hacemos y por otro lado, si nos aterrizamos mucho en la parte humana, digo, somos seres humanos y nos gusta tomar muchas veces las cosas a la ligera porque pues no se trata de ir cargando todo muy en serio, ¿no? No tomarse claro. la vida tan en serio. Pero en cuestiones de formación, de diálogo interno, volvemos a lo mismo, si empezamos a observar cuando te pegas, por ejemplo, ¡ay, bruta! ¡Ay, mensa! Eso mismo que nosotros hacemos, muy probablemente lo vamos a hacer con los demás, a lo mejor no verbalmente, pero sí mentalmente. ¿Qué consecuencias tiene eso? O sea, uno podría pensar, bueno, pues es una expresión por reacción a ciertas cosas, ¿no? Y por formación. Pero ¿qué consecuencias tiene eso físicamente, orgánicamente? Ah, bueno, ahí viene la parte mucho más profunda e interesante, ¿no? Porque en cuanto nosotros nos instalamos en ese autocastigo, que nosotros somos los jueces más fuertes por esos mensajes, pues viene una cascada de químicos, de hormonas, de mensajeros, todo tipo de sustancias que se empieza a desencadenar y más o menos estas sustancias duran en nuestro organismo de 90 segundos a 2 minutos. Ok. Entonces, pues... leyendo toda esta información de las personas que se dedican a investigar estos pensamientos negativos y toda la cascada de señalización que se da, estos químicos llegan hasta tus genes. Eso es lo preocupante, que prenden genes que empiezan a desarrollar una enfermedad. Habíamos hablado, no sé si el programa pasado o varios antes, de la epigenética. Ajá. Entonces, la parte de la epigenética es la, pues eso, no es una ciencia como tal, son procesos internos que pasan, pero es lo que pasa por encima de los genes. O sea, es más importante que la genética, porque una cosa es lo que traigas de información en tu disco duro y otra cosa es que lo vayas a desarrollar. Mucha gente puede traer genes de cáncer, de Alzheimer, de diabetes, de lo que sea, y nunca desarrolla la enfermedad. ¿Por qué unas personas sí y por qué otras personas no? Pues por los estilos de vida. Y empiezan los estilos de vida de los pensamientos, ¿no? Con los pensamientos. ¿Por qué estamos tocando esta parte, hablando de diálogo interno? Bueno, pues porque tenemos aquí un especialista en medicina biomolecular, ¿no? Entonces, claro que todo esto es súper importante integrarlo y aterrizarlo sobre la mesa y decir, no es solamente un aspecto, no es solamente una cortesía, el tener un diálogo interno amable con uno, con los demás. Tampoco se trata de ser zen, insisto, somos seres humanos y somos reactivos. El problema es no quedarnos ahí y el problema es los hábitos. Así como hemos hablado muchas veces de hábitos para tu salud y para tus niveles, a lo mejor, pues no sé, lo que hemos tenido en tema tanto tiempo aquí, no es solo eso, sino en salud mental. Porque sí repercute, de verdad que la agresión, la violencia, una mente en paz refleja un cuerpo sano al final. Ahora, ¿de qué nos sirve saber todo esto? ¿Por qué nos sirve saber todo esto? Porque una vez que lo tenemos entendido, una vez que ya lo tenemos sobre la mesa, insisto, ya es más difícil que uno empiece a tener ese tipo de pensamientos porque ya hay conciencia, ya no quieres por conciencia hacerte daño. Todos queremos estar bien en este sentido. Pero si todos estamos despidiendo este tipo de hormonas y de químicos y de todo este cóctel maravilloso que es nuestro cerebro, pues ¿qué va a pasar? Que es una rutina constante, ¿no? Una intoxicación de alguna manera constante, y entonces va a llegar un momento en que pues todo eso va a repuntar ¿en qué? En una enfermedad, ¿no? Claro, o sea, es esa cascada, es esa acumulación, y son 90 a 2 minutos, 90 segundos a 2 minutos. Entonces, pues muchas personas cuestionan esta parte de ¿por qué si es tan poquito tiempo te vuelves tan adicto a estar pensando negativo? Pues simplemente por el mismo hecho de que quieres ver el celular a veces, ¿no? Es una adicción, es una sustancia que te crea adicción, como el alcohol, como el cigarro, como varios de los fármacos, ¿no? O sea, químicamente en el cerebro crea esa ansiedad de necesitarlo. Entonces, por eso dices, ¿y ahora por qué no tengo pensamientos negativos? Entonces te sientes
mal, entre comillas, de que no haya ya esa voz, ¿no? Pero pues simplemente es que estás haciendo una transición entre limpiar esos pensamientos y regresar a ellos, ¿no? O sea, es un partido de tenis, ¿no? O sea, claro. La verdad es que vas a estar peloteando, no quiere decir que, como decías, que te vuelvas un monje ni nada, ni tenemos que ser personas normales, están haciendo cambios. El programa anterior que tuviste, la persona que habló fue de una recuperación mental, entonces, pues, no es la única. Hay muchas personas que se han recuperado mentalmente de enfermedades y en las industrias donde se hacen estudios clínicos, pues se hacen dos brazos de personas, dos grupos de personas. Una persona que tiene el fármaco o la vacuna y otra persona que no tiene nada, es placebo, claro, pero no lo sabe. Entonces, de ese brazo, de ese grupo que no tiene nada, que no tiene ni el fármaco ni la vacuna, se ha visto que un gran porcentaje se recupera de la enfermedad. ¿Y cómo le hizo si no tenía nada? Pues, sí, claro, la autocuración existe y existe bien, pero para eso necesitamos tener esta base de medicina preventiva, porque todo esto es para prevención, ¿no? Sí. Ahora, por otro lado, hablabas ahorita de que no se trata de estar en un estado de ánimo irreal, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, pues, ¿y luego qué hago? O sea, tengo este diálogo interno tóxico que me viene acompañando desde la infancia porque así lo aprendí, así me lo dijeron y se me hizo un hábito y costumbre. Bueno, ¿ahora qué hago? No podemos a lo mejor cambiar radicalmente y convertirnos de alguien súper negativos ahora súper positivos porque se llama hipocresía. Eso no existe, o sea, eso tiene que ser de fondo y con conciencia. Pero ¿cómo? De verdad que es bien, bien satisfactorio cuando tú puedes ver situaciones con las que antes reaccionabas y reaccionabas a lo mejor con todo y a lo mejor ni siquiera era algo personal contigo, la crítica, la burla, el señalar, el sentirte a lo mejor con el poder de hacer un juicio sobre algo o sobre alguien. Cuando uno da un paso atrás y ves que pasan situaciones o ves que a ti te pasan situaciones y que no estás juzgando, simplemente con el simple hecho de mentalmente no juzgarte, pasa si te pegas, por ejemplo, ¿no? O pasa si se te cae algo, y ya rompiste, ya le diste en la torre algo, ¿no? En vez de prender este pensamiento de castigo, porque son pensamientos de castigo, sí, claro, no digas nada, detén, haz un freno, respira en tu mente, respira, no hagas nada, simplemente observa, fueron cosas que pasan. Entonces, cuando no haces un juicio, dejas que fluya, dejas que salga, ya no lo traes cargando, ese pensamiento rumiando, y es que soy una bruta porque lo tiré y porque no me fijé, y claro, porque siempre es, y entonces tu mente te empieza a aventar todas esas asociaciones de recuerdos negativos para reafirmar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ahí freno y respira, ¿no? Y ya, sí, no hagas juicio. De hecho, hasta con el solo hecho de pensar ese tipo de cosas, sin que lo estés experimentando, ya con eso estás haciendo un cambio químico que va a llegar hasta tus genes. O sea, se ha visto igual personas que ven cosas trágicas o fotos o noticias que están constantemente invadiéndose de información negativa y todo, pues que se contagian, simplemente se contagian y ya están pensando, no me vayan a saltar aquí afuera, no me vayan a, no vayan a abrir el coche, y se vuelven paranoicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues simplemente por estar viendo tanta información tóxica, que pues es parte de toda una estrategia que ya es como mucho más elevada de mantener a las personas controladas, ¿no? Las noticias es para eso, es para mantener a las personas no informadas, porque una cosa es que te informen del clima, o que te informen algo que a ti te importa y otra que te den un estatus de todo lo negativo, ¿no? Cuando eso, pues, no te sirve tanto, ¿no? Sí, ojo. Y entonces, y esto empieza desde chirris, desde pequeñitos, sí, desde, ¿no? Sí, niños. Desde entonces, niños. Ya sea que estés tú a lo mejor, seas jovencito, muy jovencita, o que tengas tú en tus manos la responsabilidad de impulsar un montón de vidas, ¿no? Pero entonces el diálogo interno sí es súper importante, pero no hay que asustarnos, no hay que tomarlo como ahora bendiciones para todos y entonces no me expreso de manera natural y corriente. No, ¿qué procede a ver, danos un paso, danos un ejemplo.
Pues es un balance, ¿no? O sea, lo que mencionabas ahorita de que había situaciones donde te pegabas y te autocastigabas en así, pero reaccionando. Pues, por ejemplo, a mí me pasaba mucho antes de... Siempre he ido al gimnasio temprano, pero a veces se me olvidan cosas, ¿no? Uh-huh. Y cuando se me olvidaba algo, pues igual me latigaba y todo el día y se volvía una espiral espantosa donde pues ya llegaba tarde y no sé qué. Entonces, ahora me pasa lo mismo, pero como dices, no reacciono igual. Simplemente hasta me da risa, ¿no? Uh-huh. Digo, ay, ahora se me olvidó esto. Pues ni modo, así pasa a veces, ¿no? Estás un poco distraído o estás pensando en muchas cosas y pues, se te puede olvidar algo. No pasa nada, le das la vuelta o te ríes y tan tan, ¿no? O sea, esa es pues una opción es reírse en vez de autocastigarse, porque al final la risa pues también libera químicos positivos. Claro, sí. Otra opción es respirar, o sea, es hacer ese paso que decías atrás y respirar, ¿no? Y decir, a ver, pues pasó esto, no es tan grave, o sea, volverte un poco objetivo. Uh-huh. Y ver las cosas como desde afuera y decir, pues, no pasó nada, ¿no? O sea, me pusieron el candado, ¿no? Vamos a pensar. Bueno, ya te lo pusieron. No lo vas a quitar autolatigándote. No lo vas a quitar pensando cosas negativas. Pues ya lo que te conviene ahí es tranquilo, hablar con la persona, pues esperar, avisar a donde tengas que avisar y ya, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué también, David? Que aquí tiene mucho que ver con el amor propio. El amor propio, porque cuando tú tienes un problema de autoestima baja, es muy común que empieces, es una oportunidad perfecta para sacar todos los rollitos que traes ahí. Sí, y esto, claro. Y esto. Y entonces te vas, bueno, o sea, como hilo de media, ¿no? Entonces, en este sentido, es una oportunidad cada vez que nos pasan este tipo de cosas para rascarle a ver cómo estamos nosotros mismos. Si tú te quieres... pues obviamente no te vas a estar ofendiendo y no te vas a estar lastimando todo el día. Uh-huh. Si no lo haces con alguien que tú quieres, pues mucho menos deberías de hacerlo contigo. El problema es que muchas veces queremos más hacia afuera que hacia adentro. Y creemos que por eso a lo mejor somos como más dadivosos o más bondadosos. Y ojo aquí, porque una persona que no se quiere realmente, que no se respeta, no puede querer y respetar totalmente al de afuera. Está fingiendo. Y sí, una cosa es modificar actitudes y otra cosa es hacerlo... en conciencia es por lógica, esto es por congruencia nada más. En este sentido sí tendríamos que checar de fondo cuál es la raíz, cada vez que tu diálogo interno se torna negativo. A muchas personas que les gusta o que nos gusta estar solos, porque entonces tu mente se va y entonces aprovechas para hacer o pensar muchísimas cosas y disfrutas de tu compañía. Hay personas que no les gusta estar solo y no por eso no quiere decir que no se quieran o que no estén bien consigo mismos. Pero cuando tú aprendes a estar bien contigo mismo y te pasa algo así, eres compasivo contigo. Exacto. Entonces esta parte de la compasión, del amor, de la congruencia, de la objetividad también, hace que no seas tan reactivo. Cada vez que pasa algo, lo observas, ¿no? Lo observas, como decía Buda, conviértete en observador en uh-huh. este sentido. Cada vez que te conviertes en observador vas a darte cuenta que no tienes que participar de todo. No. O sea, no puedes estar interfiriendo en las situaciones que van pasando, incluso con uno mismo, no puedes estar interfiriendo. Entonces, hay que soltar. O sea, manitas al aire, ¿no? Manitas afuera. Y otra es agradecer, ¿no? Cuando tú agradeces las cosas, o sea, a veces vas en el tráfico y empiezas en el mood negativo, uh-huh. con esos pensamientos y... si en vez de eso le das la vuelta y ves que en el tráfico puedes hablar con alguien que hace mucho no le marcabas, se te ocurre una persona que no has podido ver, por X o Y se han cancelado las cosas, pues le marcas y platicas. Uh-huh. Otra es escuchar un podcast, otra es escuchar... sí, hay mil opciones. Mil opciones, ¿no? O sea, no tienes que verle el negativo. Nuestro cerebro está diseñado de primitivo para eso, pero eso no quiere decir... o sea, reptilmente estamos diseñados para enfocarnos en lo negativo porque había peligro, porque tenías que escapar de un peligro, porque eso es a lo que fuiste acostumbrado, ¿no? Pero ese mismo peligro ahora lo puedes convertir en una situación tan boba como el tráfico o tan boba como que alguien te cae mal y te hace sacar chispas nada más estar cerca de esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, la misma reacción interna vas a tener porque te ataca un animal peligroso a si alguien que no te cae bien está ahí, al lado tuyo.
Entonces, esa toxicidad que a veces se genera es de nosotros, no es de esa persona. Esa persona trae su diálogo, esa persona trae sus emociones, pero si tú reaccionas ante ella, pues negativamente, uh-huh, y te dejas controlar por esas emociones, se libera la cascada y ya tienes 90 segundos, 2 minutos para invadirte de toda esa información o limpiarte o dar ese paso atrás y empezar a decir, a ver, pues ¿por qué reacciono así? ¿O qué tiene esta persona que me hace reaccionar así? ¿O qué tiene este evento, no? El sí, tráfico, claro, o la lluvia, no sé. Es que digo, esta parte de la reactividad, de la tolerancia, de, en fin, va de la mano de muchísimas cosas, también tiene mucho que ver con nuestra falta de ver hacia adentro, de, uh-huh, echarle un lente acá. O sea, una persona que está un poquito más trabajada no te va a reaccionar así. O sea, es un, uh-huh, poquito más, digamos, pensante. No tiene nada que ver con la inteligencia, no. Uh-huh. Pero digamos más pensante. Y una persona que controla, que se gobierna a sí misma, pues puede gobernar hacia afuera, ¿verdad? Pero una persona que no controla sus emociones y que se va y se va y se va, es una persona que no te da confianza, no te da certidumbre, porque no sabes en qué momento... Sí, va a reaccionar. Sí, o sea, puede empezar a reaccionar y a destrozar la armonía de cierto entorno, ¿no? Pero entonces... Volvamos a lo científico, que es lo que nos interesa, lo químico, lo científico, y ahorita decías una parte bien importante, el cerebro reptiliano está acostumbrado, o está preparado, perdón, para reaccionar ante lo negativo por supervivencia. Sí. Ya no estamos en la era reptiliana. Exacto, esa es la diferencia, pequeña diferencia, ¿verdad? Ahorita ya no nos viene persiguiendo ningún tigre, ni el mamut, ni nada de eso. Pero, bueno, son programaciones y recordemos que el cerebro no está en contacto con el exterior en ningún momento. El cerebro no sabe distinguir cuando te hablas en broma o cuando te hablas en serio. Entonces, sí, por mucho que tú digas, ay, bueno, estaba enojada, no pasó nada, o sea, no lo decía en serio, pues sí, a lo mejor tú no, pero tu cerebrito, que es una maquinita muy poderosita, ese sí hablaba en serio y todo lo guarda y lo guarda y lo aloja por ahí en este campo cuántico de información que tenemos. Recordemos, exacto, que un campo cuántico no está localizado en una sola parte, es como la memoria. No está localizada en una sola, en un solo lugar. Es un cúmulo de información que vamos jalando de nuestra mente subconsciente. Y nuestra mente subconsciente, como decía David, no depende nada más de nosotros. Nuestra mente subconsciente depende de nuestras formaciones, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros... incluso a lo que te dicen los amigos, toda esa influencia que puedas llegar tú a absorber, eso va siendo un campo cuántico de información que a la hora que tú llegas y te pegas en la mesa y dices, qué bruta soy, ¡fum! Toda ya esa salió. Información ya lo sí. jalaste, ¿no? Sí, es tu ambiente y de hecho se divide en dos partes, ¿no? O sea, tenemos esa mente consciente que es tu cerebro, el que debería de controlar todo, el que debería de ser el director de orquesta, uh-huh, y tu cuerpo que es el subconsciente, así se divide en física cuántica o en la parte química, ¿no? Okay. Pero a veces dejamos que nuestro cuerpo y las emociones y los sentimientos controlen a la mente. ¿Por qué? Pues por esa cascada, ¿no? Uh-huh. O sea, nos dejamos llevar por esa parte física de decir, uy, no, ya me dio miedo, me sudaron las manos, empecé a temblar. No, mejor ya no hago esto, ¿no? Mejor me regreso a lo que sí sé, que es gritar, o que es reaccionar, o que es hacer berrinche, ¿no? Entonces, pues dejamos ahí que el cuerpo controle a la mente. Uh-huh. ¿Y cómo haces ese switch para que tu mente recupere el control? A ver, ¿cómo? Esa es la parte padre, sí, ¿no? Porque la idea de la meditación es estar contigo mismo. Meditación significa eso, ¿no? Es estar contigo, estar en contacto contigo. Entonces, uh-huh, meditar no quiere decir que te eleves, ni que te rapes y te pongas una túnica, no quiere decir nada de eso, ni que te vayas a la India. Todo mundo podemos hacer cosas para meditar y todo mundo podemos hacerlo bastante simple en poco tiempo y empieza a lo mejor desde programar y planear tu día. Desde ahí empiezan esas recomendaciones que ahora se hacen para productividad y para mil cosas. Empresarialmente. Pero incluso. Pero es eso, o sea, si tú programas a tu mente y le dices, oye, a ver, hoy que venía aquí a la entrevista, ¿no? En la mañana me paro y empiezo a visualizar qué voy a decir, de qué voy a hablar, cómo voy a ir llevando los temas.
pues seguramente todo se va a dar bien, ¿no? Como está pasando. Pero si, no sé, me paro tarde, ayer me desvelé, no leo nada, no preparo nada, pues igual y llego y es un caos, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a decirle a nuestra mente cómo va a ir el día y empiezas a ensayar en tu cabeza, porque lo puedes hacer, puedes visualizar las actividades que tienes y cómo quieres que se vayan dando, tú ya le estás diciendo a tu cerebro dónde está pisando y dónde va a pisar. O sea, le estás dando esos pasos. Sí, eso es a lo que ayuda la planeación. O sea, entonces, a ver, de alguna manera, David, entonces, la reacción ofensiva o agresiva que tenemos, ya sea ante el tráfico o lo que sea, cualquier situación, ¿nuestra reacción así es por incertidumbre? ¿Porque no sabemos qué viene más adelante, por miedo a no saber qué pasa más adelante? Se juntan eso más tu pasado. O sea, siempre has reaccionado así. El hambre con las ganas de comer, sí. Es lo que te enseñaron, es lo que tuviste, no sabes hacer otra cosa, y te sientes impotente ante la situación tiene control sobre ti y pues explotas, ¿no? O sea, haces un arranque, haces un berrinche y pasan esas consecuencias. Y luego viene la cruda moral. Y luego viene el arrepentimiento. Peor. Entonces, o sea, de todas maneras había tráfico, de todas maneras iba a llegar tarde. A lo mejor yo tenía la culpa, me debía haber levantado. En fin, ya después empieza sí. El mea culpa. Y bueno, pues es peor, ¿no? O sea, del enojo, del coraje, pasamos a la culpa, pasamos a la tristeza, a la depresión. Ya para en la noche, ¿qué nos queda, Dios mío? Te ciclas, o sea, ya, Dios mío, llévame. Te ciclas y tus días son iguales. El problema es ese. Y el doctor que estudia todo esto se llama Joe Dispenza, que es sí. el que hizo la película de, en inglés se llama What the Bleep, no me acuerdo cómo se llama en español, pero luego les buscamos el título. Esa película pues habla de todo ese cambio interno, ¿no? Y de cómo los pensamientos nos van moldeando. Pero si estamos acostumbrados, y de hecho él dice que después de 35 años de haber vivido así, pues ahora sí que estás como ya hecho para los 70 que te queden, 60 que te queden, 40 que te queden, ¿no? Si no das un switch de pensamientos, de cambios, de mirar hacia adentro, pues ahí te vas a quedar, porque ya lo instalaste y ya dejaste que el control lo tome tu cuerpo y las emociones. Ya tu mente ya no existe como tal, ¿no? Lo peor es que tus pensamientos, tus redes como neuronales, pues ya son totalmente negativas. Entonces, sí hay que hacer esa limpieza. Nunca es tarde. O sea, no quiere decir que los 35 sea una edad en la que ya valiste. Ya valí. Sino que eso es lo que se ha estudiado, ¿no? Que hasta esa edad, por ejemplo, llegas y pues ya, ¿no? Ahí instalaste una forma de ser. Y por eso mucha gente se escuda y culpa. Y dice, no, pues es que mis papás. ¿No? Claro, es más fácil aventarle sí. La bolita a alguien más, ¿no? Y empezamos a buscar culpables, ¿no? Y ahí te puedes quedar toda la vida. Y decir, pues sí, es que soy un viejito amargado porque pues mis papás me amargaron, mis hijos también y da, 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 da. Pues, pero se vale ese tipo de justificación. O sea, se vale decir, bueno, es que vengo de este entorno, vengo de este ambiente. Y tengo, digo, una cosa es que tengas motivos, tengas razones para hacerlo, claro. Pero no por eso creo yo que justificas el hecho de seguirlo haciendo, porque desde el momento que lo puedes platicar es porque ya hay conciencia. Sí, si hay conciencia, entonces hay posibilidad de cambio. Si no lo haces, es peor. Si ya tienes conciencia y no lo haces, es peor, porque entonces, sabiendo que lo podías cambiar, no lo hiciste. Entonces, es una zona de confort que, aunque sea tóxica para ti, aunque sea para los demás, para los que más quieres, es más fácil seguir actuando de manera negativa que hacer un cambio. Ahora, un cambio no se hace de la noche a la mañana. Un cambio, hay que ser muy pacientes. Un cambio no lo vamos a ver con nuestros ojitos. No lo vamos a ver de la noche a la mañana. Tiene que pasar. Lo de los 21 días, son como 60 días, ¿eh? Así que 66 para hacer eso. A ver, platícanos eso de los 66, rapidísimo. Eso es otro estudio. Digo, todo esto tiene que tener sustento, ¿no? Entonces, por eso nosotros, tú y yo por lo menos justificamos las cosas con un sustento, ¿no? Ajá. En la parte de investigación se hizo en Londres un estudio con enfermeras, algo muy simple de dieta, de alimentación, y
ese grupo de enfermeras era muy grande y llegó a un pico de 66 días donde todas hicieron ese switch y crearon el hábito de comer diferente, ¿no? De comer más sano y de ya no preocuparse por las calorías ni nada, simplemente ya era pues en automático. Y eso es lo que va pasando. De hecho, en varios de los videos de esta persona, de Joe Dispenza, se ven como hasta mide los pensamientos. Se ve como una luz pasa entre, y ese es un pensamiento que son nanosegundos. Y de ahí se ve bien padre cómo las neuronas se agarran como de la mano para uh-huh. hacer una sinapsis cuando aprendes okay. algo. Entonces, si nosotros aprendemos algo, se hacen más sinapsis. Uh-huh. Si se hacen más sinapsis, después se va creando una red de neuronas que se llama red neuronal, ¿no? Claro. Y se ha visto que nosotros tenemos alrededor de, pues, como 300,000 impulsos nerviosos en un día, lo que es muchísimo más que todas las redes de celulares que pueda haber, ¿no? O sea, ¿qué tal? Muchísima la energía que se genera internamente, que nosotros ni siquiera estamos, pues, obviamente conscientes de eso, pero cada que nosotros recordamos algo nuevo que ya aprendimos, pues estamos generando más manitas que se agarran en las neuronas y que van creando esa red. Si lo olvidamos, si hoy, por ejemplo, escuchan este programa y de aquí se llevaron algo, pero ya mañana no lo vuelven a relacionar ni se acuerdan de nada, pues ya, se sueltan y se rompe, ¿no? Claro. Esa sinapsis y se va rompiendo esa red y vuelves a lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es el hábito. Día a día, ¿no? Día a día. Exacto, es como las carreteras, ¿no? O sea, sí, tenemos carreteritas ahí, sí. Finalmente. O sea, si entre más veces pasas por ahí, pues más fuerte se va haciendo ese tronco, ese camino. Lo vas recorriendo y ya sabes cómo recorrerlo, a lo mejor hasta con los ojos cerrados, ¿no? Uh-huh. Si pasas por una sola vez por ahí, nada más, no sirve de nada. Me voy rapidísimo al chat. Sí, claro. Antes de que... porque se nos está yendo el tiempo muy rápido. Saludos, Evelyn, María Rojas, Marichuy Ledesma, muchas gracias. Keila Medinar, Iris González, saludos, excelente tema. Dani de Gravitz, Jackie, Bárbara Delgado, Danaí Salazar, Jackie también, Jess Martínez, Almaraz Chío, y te pregunta Almaraz Chío que dónde tomar una sección de barras y que eso nos, y si eso nos puede ayudar. Barras, no sé dónde a la ver, pueden Almaraz tomar, Chío. Pero por ahí tienen, creo, otras recomendaciones de personas de barras, o buscamos algo de eso. Pero la idea de todo esto es un cambio a nivel de meditación, a nivel de mensajes internos. Interno, mental, digamos. Mental, y puede ser algo bien simple, puedes tomar un cuaderno y ahí escribir tus mensajes tóxicos, que la vez pasada también lo recomendamos. O sea, todos tenemos esos mensajitos. Uh-huh. Si al día limpias 3, pues, imagínate, en la semana limpiaste 15. Exacto. Nada más 5 días, ¿no? Nada uh-huh. más 5 días. Ya limpiaste 15. Si esos mismos te vinieran la semana que sigue, pues los sigues limpiando. Y si aparte a esos tres tú le pones 3 de agradecimiento, agradeces 3 cositas en el día, pues estás de gane, ¿no? Estás de del gane. Otro lado. Y fíjate que pasa algo bien curioso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto mucha gente, yo observo, trato de observar mucho. Pero fíjense, cuando uno empieza, por ejemplo, una persona, empieza con el lavadero, ¿no? El chisme. Empieza a criticar sí. a alguien más y se le suma otra persona, sienten como una especie de libertad de, ay, es algo malo, pero podemos hacerlo, ¿no? Entonces te vas y te deschongas. Y muchas veces te vas a lugares donde ya son intocables. Pero esa libertad conducido a lo malo, pero esa libertad te da como una sensación de sí se puede hacer algo que no se debe. Como niños chiquitos, ¿no? Hice algo que no se debe, pero sentí esa libertad en ese momento. El problema es que no vemos más allá. ¿Qué sigue después de eso? Ya después te andas como medio escondiendo porque ya hablaste mal de no sé quién y hablaste... Eso es hipocresía, perdón. Pero bueno, claro. No hay congruencia. Pero si antes de caer en eso, uno dice, ya no tienes la necesidad, no te llama la atención, no quieres pertenecer al grupo de los chismes, de ciertos comentarios que también se van a nuestro diálogo interno, si no tienes la necesidad de eso o no participas, va a llegar un momento en que ni siquiera tengas que estarte conteniendo. Pasan sí. las cosas, pasan las situaciones y tú, pues bueno, pasa. So sorry, ¿no? La vida pasa y las cosas suceden. Y cuando yo tenga que intervenir, intervengo.
Y eso no quiere decir que seas a lo mejor una persona dejada, una persona de poco carácter, al contrario, eres tan fuerte de carácter que puedes controlar y puedes elegir tus problemas, porque hasta eso podemos elegir los problemas que vamos a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a hacer este no juicio, que es súper interesante, y al tener una mente más objetiva, empezamos a tener un poco más de tranquilidad. Nos quedamos como muy aparte de todo eso y decimos, lo logré. Y entonces al siguiente día que algo te hacía reaccionar, lo vas logrando otra vez. Y esas victorias, esas pequeñas victorias, son las que repuntan y catapultan para una meta más grande. Pero si no tienes esas victorias chiquitas en el camino, no puedes ver de qué eres capaz de cuál es tu capacidad de cambio, ¿no? Yo sí soy una convencida del cambio, ¿eh? Sí, o sea, la verdad es que es eso, o sea, darte palmaditas, reconocerte, por más pequeño que sea el avance que tengas, el hecho de a lo mejor pararte 15 minutos antes ya y hacer algo de, no sé, de la meditación, de lo que ahorita estamos hablando, de escribir algo, ese es un avance, es chiquito, a lo mejor si se lo platicas a alguien que lo hace todos los días, pues lo va a ver ridículo, pero eso es de esa persona, lo tuyo esa parte y te lo debes de reconocer y es por eso el agradecer te hace automáticamente cambiar esa química, ¿no? Esa interna. Química cerebral interna orgánica que va despidiendo adrenalina, noradrenalina y qué, cortisol, esas son las más populares, pero pues hay un cóctel enorme, ¿no? De más sustancias que van deprimiendo hasta el sistema inmune y por eso te enfermas, ¿no? O sea, ¿cómo lo deprimen? O sea, cuando tengo todo ese cóctel de sustancias en mis músculos, ya lo despedí, ya siento el corazón y el estómago hecho trizas. ¿Pero dónde se queda todos esos estrés, ácidos? Se vuelve estrés. Nosotros, o sea, en la situación que hablábamos del peligro, de la parte reptiliana y todo eso, de huir de un tigre, o sea, estamos diseñados para soportar estrés en periodos muy pequeños. Pero si hacemos estrés todo el día con estos pensamientos o en un lugar tóxico donde hay chismes o en un evento que estoy ciclando y estoy mandándolo hasta el subconsciente, pues me instalo ahí y creo todas esas sustancias, algunas de ellas son citocinas, otras son hormonas, que empiezan a hacer cambios a nivel genético y aprender estos genes, ¿no? O apagar. Simplemente prenden o apagan genes, que tu sistema inmune también se ve expuesto. De hecho, nosotros creo que la mayoría de las personas hemos experimentado estas cosas y a veces le echamos la culpa al clima o a veces le echamos la culpa a alguna otra persona, pero es tu estrés interno. Cuando tienes un periodo de estrés muy fuerte, ya sea por trabajo o porque te pasó algo o porque se murió una persona, automáticamente en menos de una semana estás enfermo. Okay. Porque tu sistema inmune se deprimió, ¿no? O si en esa semana te tocó la mala suerte de estar cerca de alguien que tenía gripa, pues ya lo pescaste. Uh-huh. Sí te contagiaste, pero porque tú tenías el sistema inmune bajo, deprimido. Okay. Entonces, esa es la depresión. En este tipo de estudios que hacen con los pensamientos, 80% en un estudio clínico que se hizo con puras meditaciones y con puros ejercicios de pensamientos y de controlar y de planear tu día y de visualizarlo, el 80% se recuperó de depresión y no necesitó ningún fármaco. 80% okay. Es muchísimo. Claro, pero sabes que aparte vivimos ahorita una época donde para todo te bombardean y te dan el chocho de moda. Ah, claro. No, y entonces si tú no le entras a esta parte de la medicina tradicional, muchas veces, digo, sin juzgar a nadie, pero muchas veces te tachan hasta de negligente o hasta de ignorante, porque no le entras a la medicina tradicional cuando tienes tu modo de hacer a lo mejor las cosas de manera alternativa. Se le llama alternativa porque todavía no lo pueden aceptar como una medicina fehaciente, claro. Todavía, ¿no? Pero funciona igual, la medicina alternativa, holística y demás. Pero entonces vivimos en una sociedad donde te bombardean, David, de que tienes que, por prevención, tienes que tomarte esto, por prevención, vamos a hablar de vacunas de después. Las vacunas, sí. Porque acá el señor también es especialista en vacunas. Cuéntale rápido dónde trabajaste mucho tiempo. En GlaxoSmithKline trabajé más de 5 años, bueno, y en la industria, en investigación clínica como tal, más de 13.
Entonces, pues sí, sí tengo ya experiencia en esa parte de los estudios. El tema de las vacunas. Y pues por eso se ven las dos cosas, ¿no? O sea, uh-huh. cuando yo estaba en la industria, pues sí, sí puedes defender algunas cosas, algunos productos, algo muy específico, pero también existe el placebo, que el placebo es la mente, ¿no? Uh-huh. El placebo es líquido, es azúcar, es nada. Oye, y entonces, existe el efecto nocebo. Sí. Está el placebo y el nocebo. El placebo ya sabemos qué es. El nocebo, pues obviamente es lo contrario. También existe. Y también es de lo que estamos hablando el día de hoy, uh-huh. del diálogo interno. Sí, efecto nocebo es lo que nos lleva a un montón de cosas, porque finalmente lo que estamos dialogando, interpretando muchas veces, pensando, no existe en la vida real. El 90% no. de lo que pasa en nuestra cabeza no existe allá, o es una mala interpretación. Entonces, de entrada, ahí, pobre nuestro cuerpo, ¿cómo sufre? Sí. ¿Cómo la padece, no? La verdad es que, pues sí lo maltratas bastantito, o sea... Pues, es eso, es una tradición mal aprendida, es desaprender, es... Si tienen niños, si no tienen niños, váyanse a un parque, de verdad, vean a los niños. Ellos son el ejemplo más puro de cómo soltar las cosas bien rápido y darle switch a las emociones. O sea, en un minuto les duele algo y al otro minuto se les olvidó porque les diste un pan, o se cortan y si les sobas o les dices que les vas a echar polvos mágicos y ya no les va a doler, ya no les duele. Entonces, son cosas bien, bien simples que ellos manejan bien y nosotros fuimos así. Simplemente nos dejamos, como dices, bombardear y controlar por medios, por noticias, por gente, ¿no? Por eso también está comprobado que las 5 personas con las que más estás en contacto tienen 50% más de influencia en tu forma de ser que cualquier otra cosa. ¿Más que tus ancestros? ¿Las personas con las que convives en tu vida cotidiana? Ajá. ¿Más que lo que tengas? Sí, bueno, traes... ya un bagaje, sí, claro. Pero si tus 5 mutas. Personas más cercanas o con las que más pasas tiempo son tóxicas, pues ahora sí que ahí sí ya estás como un poco más en problemas, ¿no? Tienes que limpiar un poquito también la gente o evitar contactos con alguien que, pues, de plano no. O sea, uh-huh. eso no quiere decir que te vuelvas un ermitaño y te aísles, ¿no? No, pero muchas veces sí es necesario, ¿no? Sí, aquí se aplica mejor el dime con quién te juntas. Y te diré quién eres, ¿no? Y no por eso, sino por salud, porque no es sano estar. Sí, no checas ya con eso, ¿no? Lo que hablabas de estar chismeando y de que se vuelva hasta un juego, ¿no? O sea, si tú te quedas ahí en ese lugar chismeando y sintiéndote bien de todo lo que están hablando mal de alguien, uh-huh. pues en automático te estás cargando de energía negativa. Y te vas a ir y la vas a estar esparciendo en todos lados. Entonces, no te extrañe que si te pasa algo, reacciones mal, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, ya la traías, ya venías instalado. Si en cambio estás oyendo que chismean, estás oyendo que están hablando mal de alguien, tienes dos opciones. O les dices algo para que dejen de hacer eso y cambias el tema, o simplemente te vas a tu lugar y tú haces lo tuyo, ¿no? Exacto. Aquí te pregunta Jackie... que si también puede ser gente del trabajo, las personas que te rodean, que están influenciando, ¿sí? Pues mucho más, de hecho, ahora porque pasamos 10 horas en el trabajo. O sea, no tiene que ser a lo mejor un vínculo familiar. No. Okay. O sea, de hecho, es gente del trabajo normalmente la que más te afecta, porque es pues en donde más ahora pasamos el tiempo, ¿no? La mayoría de las personas pues está 8 o 10 horas con gentes del trabajo, con colaboradores, y sí, o sea, hay empresas, hay ambientes, hay zonas, hay áreas donde no quieres ni meterte. A mí me pasó, o sea, estuve en una farmacéutica, no voy a decir el nombre, no voy a balconear, pero fue farmacéutica, y yo de verdad no aguanté más de 3 meses, uh-huh. o sea, dije, claro. O sea, ellos te dan 3 meses, yo les di 3 meses, porque la verdad es que dije, no, gracias. Universidades igual, o sea, donde dices... tóxico el ambiente, tóxico los alumnos, tóxico los maestros, tóxicos todos. Y ahí está más preocupante, porque si tú como maestro eres tóxico, los alumnos son tóxicos, se hace un círculo espantoso ahí, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado dónde estamos metiéndonos. Sí, y sobre todo cómo reaccionamos, porque lo que te dice aquí Jackie. Jackie dice que su compañera... de trabajo que tiene ahí cerquitita, es muy tóxica y que le preocupa. Dice que trata de no hacerle caso, pero sí la altera. Pues, digo,
no sé si sea posible dar como una recomendación ahí, pero drásticamente pues puedes tener dos opciones. Una, dos, o le dices, ¿sabes qué? Pues yo ya te escuché varias veces, empaticé contigo, te di recomendaciones, lo siento mucho, pero la verdad es que me estás dañando, así como tal. O sea, no tiene nada de malo, a lo mejor se siente mal, te hace caras una semana, dos semanas, pero pues, so sorry, ¿no? Y le dices, tratas de hacerle ver a ella que se está haciendo más daño con esa actitud que bien. Si claro. No quiere entender, pues obviamente si no tienes de otra que alejarte, ponerte audífonos y bye bye. No, exacto, exacto. Sí. Y sabes que ya aquí, como decíamos hace rato, el dar un paso atrás es no reaccionar. Y eso no quiere decir que no te caiga mal o que no te afecte muchas cosas, sino entender que cada persona trae su camino. Ella, o sea, de verdad es muy, muy interesante y muy importante aprender a leer a los demás y aprender a ver qué hay detrás de cada emoción. Cuando una persona está enojada, hay mucho miedo atrás. Cuando una persona siempre está muy triste, pues hay abandono ahí atrás. Entonces, hay que aprender a leer las emociones. Luego les voy a traer el dato de un libro muy interesante, pero no se trata de, ay, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pesca. Pues no, porque de todas maneras nos afecta. Pero en ese sentido es no permitir, no dejar que te gane. O sea, uno es más fuerte, Jackie, de verdad, uno es más fuerte que los que tiene uno al lado, porque para cuando uno ya tiene la conciencia de decir, pasa esto, tengo esta situación, ¿cómo la arreglo? Ya estás del otro lado. Víctor Frankl lo dijo en el libro de... Frankl, sí. En el hombre en busca de sentido, pues nadie te puede hacer cambiar tu forma de pensar ni tu actitud. Uh-huh. Nadie. No asistes en un campo de concentración que es el extremo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esta persona no puede hacer que tú cambies tu forma de pensar, ¿no? Claro, o, y al contrario, a lo mejor es un reto, ¿no? Un reto de decir, si puedo con esto, con esta persona que la tengo aquí cerquita a diario, pues puedo con lo demás, ¿no? Pero no caer en juegos, no caer en esas trampas que nos vamos a topar una y otra vez, eso no se va a acabar. No se van a acabar las enfermedades tampoco, porque no se trata de que no nos pase, se trata de que sepamos cómo salir. No se trata de que, como decías, de ser ermitaños y estar en una burbuja. No, se trata de manejar, aprender a manejar y las emociones. Sacarle la vuelta a todo eso. Volviendo a lo del diálogo interno, para cerrar nuestro diálogo interno, es muchas veces no es de verdad autoconvencernos y dorarnos la píldora de algo que sabemos que no es cierto. Hoy yo soy una persona maravillosa y exitosa. Pues es como estar una burla si no lo eres en ese sentido. O sea, hay que ser congruentes. Hoy soy una persona real, ¿no? Pero sobre todo mucho silencio. Necesitamos silencio en nuestra mente. Eso es un favor que le hacemos. Deja que descanse la mente y deja que empiece a filtrar la luz. Que la traemos allá adentro, pero deja que salga solita sin que tú estés manoseando ahí, hoy soy esto, hoy soy lo otro, no te definas. Deja que tus mismas acciones vayan definiéndote, no con tus pensamientos, sino con lo que vas logrando día con día, para que cuando voltees atrás digas, eso es lo que soy, mi historia habla por mí, ¿no? Claro. Sí, es ir limpiando y es ir como dejando primero el camino más suave, pavimentando, ahora sí que concreto hidráulico, y luego ya pones todo lo padre, ¿no? Pones todo lo bueno, y en automático se va generando todo eso, ¿no? O sea, así es. Y empieza con esas tres cositas que dijimos, ¿no? Exacto. Tres cosas que limpies, tres cosas que agradezcas, con eso es más que suficiente, porque si lo multiplicas diario, y no te quita más de 5 minutos, la verdad. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que cuando te empiezas a ver bien, ojo, Jackie, cuando empiezan a verte alegre, a pesar de... Te preguntan, exacto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Pásame de esa medicina. Y entonces muchas veces empiezas a darle la vuelta, claro, uno se convierte después, traes el papel de mensajero de alguna manera, ¿no? De si a mí me sirvió esto, te lo paso y puede ser que te sirva a ti. Pero en este sentido la gente empieza a tener curiosidad, no porque te importe afuera el qué dirán o cómo te estén viendo, no, sino porque, así como hablaba David, de estas redes neuronales que se van tomando de la mano para hacer una sinapsis, un nuevo camino de aprendizaje, aquí también, entre seres humanos también, o sea, nos podemos ir como uniendo, aunque no nos conozcamos, para hacer un nuevo cambio, para hacer un camino de aprendizaje un poco más amable,
estamos en una era donde nos exige el mundo un cambio de conciencia, pero urgente, así ya. Entonces es necesario que también nosotros empecemos químicamente a despedir ahí con nuestro cuerpo y nuestros pensamientos una energía más positiva, ¿no? Y a ver si después podemos platicar, David, de lo que implica y de la resonancia Schumann y por qué nuestra vibración, nuestra frecuencia es tan importante para el planeta donde vivimos, para el ambiente y la comunidad en donde estamos, ¿no? Sí, pues ahorita digo, tuvimos unas elecciones, algo político, un cambio, no sabemos si para bien o para mal, todavía, pero ahorita pues si hay una ola de cambios, pues vete con la ola, porque si no te vas a quedar e inevitablemente vas a estar o en el mismo punto o más abajo, ¿no? Con esos remedios, con esos atajos, eso ya está pasado de moda. Ya realmente es, tú si lo quieres ocupar, ocúpalo, pero no te va a dar una satisfacción, ¿no? Es una pastillita que te dura horas. Sí, acuérdense que el que resiste, persiste. Sí. Y de verdad, el cambio duele por la resistencia. O sea, la resistencia al cambio, cuando nos ponemos rígidos, es cuando nos duele cambiar, pero pues sí, crecer duele. Pero de todas maneras, de verdad, el volviendo al otro, al diálogo interno, o sea, el cambio que podamos hacer nosotros, pruébenlo hoy, ¿no? Sí. Hoy que es lunes y que estamos empezando la semana, dense la oportunidad de decir, no voy a reaccionar, le voy a dar el paso. Yo sé que suena medio ñoño estar hablando de, ay, pórtense más amables con la gente. No es por la gente, de verdad, no es por la gente, es por interés propio. O sea, hacerlo por interés propio, eso es más real. Hacer el bien hacia afuera es más real si lo hace uno por interés propio que por un amor ficticio hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, después podríamos hablar de los tipos de amor que hay, ¿no? Pero en este sentido, creo que si lo hacemos por interés propio, estamos hablando de amor propio también. Claro. Y repuntando, así, aventándoselo a los demás, ¿no? Entonces, vamos a probar lo que es no hacer juicios, no pensar que mira qué feo, mira qué fea, mira qué mala onda y qué grosero fue y debió haberme saludado y no me saludó. O sea, no hagan juicios, de verdad no hagan juicios. No reaccionen y visualicen. Nada más es cosa de cuando se levanten, en vez de agarrar el teléfono, agarren su cabeza y piensen cómo está su día, repásenlo en la cabeza. Esta semana háganlo, no nos crean todavía, pruébenlo esta semana y ya lo verán. Ya nos dirán ahí en sus comentarios qué pasó, el efecto, y con esas tres cositas que escriban, pues les aseguro que va a ser una semana bastante diferente a todas las demás. Oye, y el diario este de, ya no te entendí, ¿si era un diario por 66 días también para empezar a hacer un hábito o no? Sí. Okay. O sea, cualquier hábito toma 66 días, y 66. El hábito internamente es una red, o sea, se hace una red neuronal padrísima, o sea, que tú la ves y dices, no, bueno, yo quiero una de esas, ¿no? La verdad sí, se ve muy padre, o sea, en las fotos de las neuronas, dices, está padrísimo, ¿no? Y qué mejor que tener una red positiva, ¿no? No, bueno, es que siempre lo vamos a, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos viviendo experiencias nuevas, pero aquí dense chance, si les gustó una experiencia, vuélvanla a vivir. Repítanme. Si te sentiste muy bien hoy con no haber tenido esa pesadez de no estar insultando o diciéndole cosas feas a los demás o lo que sea, si te gustó cómo te sentiste y cómo terminaste el día, no lo dejes, no lo sueltes, no le sueltes la manita, o sea, síguelo y eso hace que te sientas mejor y que te sientas mejor con los demás y no por aceptación, sino por una cuestión de pertenencia, ¿no? Ahí de dónde vamos colocados, vas encontrando tu lugar y entonces ya no tienes que defenderte. Cuando una persona está segura y está confiada, no hay que defenderse. Entonces, digo, hablando obviamente con sentido común, ¿no? En este sentido, entonces, pues vamos a probarlo. Sí, si les sirve, probamos. Pues nos escriben. Gracias a las personas que nos estuvieron aquí escribiendo y saludando. Danaí Salazar dice que hay que ser flexibles para no hacerse la vida pesada. Exacto. En yoga hay una frase que dice, I bend so I don't break. Eso quiere decir, yo me doblo, me puedo doblar. Por eso no me quiebro, soy flexible, ¿no? Entonces, cuando algo es muy rígido, a la hora que exige un cambio, se truena como ejote, ¿no? Así que hay que ser flexibles en ese sentido sin ser permisivos, ¿no? Sí, claro. O sea, así que tarea, mi querido David, aparte de los 66 días. Tarea, escribir tres cosas positivas de su día, o sea, agradecer esas cosas positivas,
y 3 tóxicas, ¿no? O sea, esas son para desechar, ¿sí? O sea, es más, la pueden escribir y hasta rayonear, ¿no? Sobre todo en quemar. la noche. Pues sí, para que se vayan a dormir limpios, ¿no? O sea, dejen esas 3 vaciar. Fuera. Sí, exacto. Porque si nos vamos con lo negativo, pues no. Y amanecer con esas 3 de agradecimiento. Exacto, exacto, uh-huh. exacto. Y al final parece ritual, acuérdense, sí, que somos ritualistas. Los seres humanos somos ritualistas, aun cuando los que dicen que no, somos ritualistas. Sí. Eso nos ayuda a nivel subconsciente también. Entonces, en este sentido, como dice David, si nos programamos para, okay, agradecer algo, ya tienes un objetivo, ¿no? Okay. Pero cuando llegue tu día, que a lo mejor va a estar cargado de muchísimas cosas y de muchísimas personas, a lo mejor de muchos corajes, muchos sentimientos encontrados ahí, los plasmas por primera vez, ¿no? Los plasmas y haces lo que quieras con esa hojita o lo que sea. Uh-huh. Tratemos de no comentárselo a alguien más porque es trasladar la basura en otras personas. Ojo, ahí es no. Es tu diario, es tu diario personal, es tuyo y nadie lo debería de ver. Entonces, pues... es algo muy personal, ¿no? Exacto, entonces lo positivo sí cuéntenlo, lo negativo no, ahí de preferencia no. Y si necesitan de verdad, bueno, pues vayan a una terapia, lo que sea, pero lo negativo así de quiero hacerle vudú a esta persona, eso no se lo digan no. a nadie, escríbanlo, o sea, con detalles si quieren, y ya después hagan lo que sea, ¿no? Claro. Pero no lo anden regando como pólvora en este sentido, y entonces ya vaciamos, meditación, respiración, y lo más fácil, no juicio, es hasta más ligerito. O sea, de verdad que la tarea es no hagan nada. O sea, sí, eso está padrísimo. O sea, da un paso atrás y no hagas nada, no pienses nada, ¿no? Respira y ya. Respira. Sí. Pues yo te agradezco mucho, mi querido David, que hayas tomado el tiempo otra vez. Gracias, Marichuy Ledesma. Dice que nos va a escuchar por 66 días. Ok, muy bien. Me parece muy bien. Ese es otro reto más padre todavía. Exacto, así que bueno, pues yo te agradezco mucho, David, gracias por la tarea y por la valiosa información. No, ¿de qué? Y de hecho, pues hoy si quieren también sintonizarnos. A ver, dinos. GenesMX en Facebook, pues ahí también va a haber un programa que les va a ayudar muchísimo, son estilos de vida, es un estreno que el movimiento que quiero crear se llama Despierta. Estás vivo, y es entrevistar personas, es entrevistar gente exitosa, sus estilos de vida, preguntas bien simples donde ellos nos van a dar pues tips también de cómo vivir más sanamente, de sus rituales, de cómo manejan los pensamientos, de cómo manejan las cosas frustrantes, ¿no? Entonces, es eso, es empaparnos de más personas positivas. Danos tus redes porque aquí me están preguntando que si hay alguna página o algún sitio donde puedan seguir a David. En GenesMX o David Ortega Health and Life Coach. Esos dos me pueden seguir en Instagram y en Facebook. Y también tenemos retos. Ahorita está uno en activo, en línea. Ya se están haciendo en línea para que tampoco haya pretextos de tráfico ni de nada. Y el próximo va a empezar el 30 de septiembre. O sea, hay bastante tiempo todavía para que le vayan juntando, están súper accesibles de precio, hasta en 4 pagos, entonces no hay tampoco problemas por el costo, ¿no? Perfecto. Si quieren información, pues ahí nos pueden mandar un mensajito y les respondemos, ¿no? Al ratito más adelante les subimos los datos. Sí. Si no, miren, en la página de Facebook de Fusión en Movimiento, ahí en la página del radio, del programa, voy a subir tus redes. Sí. Y ahí lo pueden entonces empezar a seguir a él en la página de Genes, me imagino, ahí en la página de Genes, para que le escriban y ya te empiecen a seguir, ¿sale? Exacto. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, David. Y bueno, pues es lunes. Es lunes, empecemos bien. Así que bueno, pues a seguirle y vamos a hacer switch, vamos a hacer más switch. Así que bueno, switch pues muchísimas positivo. Gracias por habernos escuchado y por estar ahí como en contacto con nosotros. Gracias a Manuel que estuvo del otro lado ahí en los controles. Es lunes, disfruten su día, de verdad. Adiós. Bye.